Y lo que me indigna a mí, sinceramente, es el desprecio por el trabajador, ¿sí? La parcialidad hacia los empresarios por parte de los organismos estatales que deberían cuidar los derechos de los trabajadores, digo, estatales y judiciales, ¿no? En ambas partes. Eso es lo que a uno le indigna, ¿no? Como trabajador que uno es, que sigue siendo, más allá de estar en el frente de la institución gremial, indigna realmente cómo pisotean los derechos de los trabajadores en pos y en beneficio solo y únicamente de los empresarios. En un caso empresario como este, por eso. Uh-huh. Adrián, yo sentí ayer cuando el ministro comenzó a hacer declaraciones, inclusive cuando se reunió ahí con los representantes legales, los doctores Ibáñez ahí en Relaciones Laborales, de que comenzó ya como a presionar un poco a la empresa y como que medio como que entendía un poco el reclamo de los trabajadores. Pero me parece que en el día de hoy, luego del paro y el corte de ruta, cambiaron los ánimos por parte del gobierno también con respecto a los trabajadores, ¿no? No. Yo le voy a explicar algo. Acá nosotros yo estaba viendo justamente un acti muy bonito por parte de Mone Ruiz, que le venía saliendo muy bien hasta que se le cayó la careta justamente hoy. Acá hay una cuestión central y en la que nosotros hacemos hincapié y que es irrefutable al respecto, ¿no? Es más, hoy no nos permitieron aportar las pruebas sobre esto. ¿Qué es? Que la empresa despidió a 23 trabajadores después de haber sido notificado la conciliación. Y vamos a seguir haciendo hincapié en esto, porque es básicamente donde nosotros presentamos el reclamo, que la autoridad administrativa es quien debe arbitrar justamente esto, y no remitirse a una decisión judicial, la cual nosotros aún no la tenemos firme, ¿no? Entonces, desde ese primer momento, cuando no se acata la conciliación aquel día, y pasa todo lo que pasó, y después cuando hicimos todo ese teatro muy bonito de que Mone Ruiz nos quería y respetaba los derechos de los trabajadores y no sé, éramos todos rubios con celeste, lo cual usted me conoce, yo no lo soy. Hoy se termina sabiendo la verdad del tema, ¿no? La empresa nos quería condicionar a nosotros, los trabajadores, a la entidad gremial de los trabajadores, a acatar una medida de fuerza bajo sus condiciones y sus pretensiones. ¿Qué es lo que recomendaría la empresa? Obviamente, que tratáramos esas condiciones, que eran negativas para el trabajador, o que pasara lo que pasó, que cerrara la instancia administrativa. Terminó pasando lo que yo imaginaba en un principio, que cerrara la instancia administrativa. Pero es con un agravante, y si cierra la instancia... Acá hay una... lo que pasa en esta provincia, particularmente, con relaciones laborales, es hasta gracioso. Miren, la empresa no acata la conciliación, me echa a los trabajadores. El ministro dice que tanto la empresa como la UTA no la acatan, porque como tres trabajadores, se tendría que haber acatado y discutir los trabajadores entre la conciliación. Entonces, no acata la empresa, según el ministro, no acata la UTA, según el ministro, y después él mismo no acata la conciliación, porque como decía, la instancia administrativa antes que termine la conciliación. O sea, esto es una joda. Claro, porque son 15 días la conciliación obligatoria. Y justamente la conciliación lo pone por los 15 días para conciliar justamente para conciliar entre las partes, ¿no? No se llega a un acuerdo entre las partes y me cierra la instancia administrativa. O sea, yo no sé dónde estoy parado, sinceramente. Si la instancia administrativa se cerró dentro de la conciliación, si cerró afuera de la conciliación, si ambas partes no acataron la conciliación, bueno, ¿quién es que no acató? Si Greme no la acató, como en algún momento dijo él, ¿por qué el paro no es ilegal? ¿Por qué no se determinó que el paro era ilegal? ¿O se resolvió que el paro era ilegal? ¿Por qué no se multó a la empresa por no acatar? Sabía que no acataba. ¿Y por qué me corta la conciliación a la mitad de la conciliación? No aclara absolutamente nada. Lo único que vino a hacerse el enojado, el ofuscado, a hacerse, digo, porque yo lo conozco, el pago y no... Y se hace. Porque había estado esperando 20 minutos de la ruta, por el corte de ruta de la compañera de María Rosario Solbú, despedidos sin justa causa, le había molestado al señor Mone Ruiz porque se había demorado 20 minutos en la ruta, porque lo habían tenido que hacer venir de Villa Mercedes a firmar el acta. Esa fue la razón por la que cierran la... Claro, ahora, los abogados de la empresa hoy, al término de la audiencia, cuando salieron a hablar con los periodistas, que muchos por ahí se enojaron en algún momento de los periodistas porque, bueno, hubo una contradicción,
él manifestó de que hoy iban a arreglar, de que estaba todo bien, de que ya estaba todo acordado y que se solucionaba todo el problema hoy, y que ustedes son los que dieron marcha atrás a todas las propuestas. No, no, yo voy a explicar cómo es el tema. Había una propuesta, una primera propuesta de condicionamiento, nosotros pusimos en consideración de la asamblea de los compañeros y se dijo que sí. Cuando llegamos ayer se nos cambió la propuesta, la jugada, y había incumplimiento por parte de la empresa nueva, como el pago de los aguinaldos y la cuota no regulativa 1.500. ¿Sí? Hoy una otra propuesta nueva que no sé qué lo quiera realmente, no sé qué lo quiera, porque era bastante raro las propuestas de ellos, y nos condicionaban. En el día de ayer toma intervención a nivel nacional UTA y nos pide que remitamos el expediente a Buenos Aires para verlo, ¿no? Cuando lo ven allá de Buenos Aires, muchachos, esto hay que exigir que se cumpla con la primera, cuando se dictó la conciliación, es decir, que los trabajadores no sean despedidos. ¿Cómo vamos a negociar trabajadores despedidos estando mal despedidos? ¿Qué es lo que dice el programa de relaciones laborales? Nada, bien, gracias, dice. Se remite a un expediente judicial y ahora remitió de vuelta el expediente a la justicia. De esa forma, nos dicen, nosotros no tienen que negociar absolutamente ningún despido. Lo que tienen que hacer es que la empresa se retracte inmediatamente los despidos y discutir los puntos en conciliación. Eso fue lo que venimos a decir hoy nosotros, ¿no? Porque la empresa me quería hacer un plan de cuotas, me quería dejar algunos compañeros trabajando, otros no, iba a suspender el efecto del despido, pero no aclaró si los días me los pagaba, no, si seguían siendo empleados de la empresa, no. Pero si vos querés esto, tiene que haber esto, si vos querés aquello, tiene que haber sol, porque si está nublado ya no nos sirve. O sea, un montón de condicionamiento y chicana que puso ante la negociación, que obviamente cuando se lo transmitimos a los trabajadores nosotros, más, las declaraciones de esta señora, Doña Rosa, que dijo que había echado a los trabajadores por delincuentes, porque le habían roto los colectivos, porque la habían amenazado, porque la habían tenido secuestrada, porque no sé de cantidad de cosas que dijo, ¿sí? Ofuscar nuevamente a los trabajadores diciendo, bueno, si a nosotros dice que lo ha hecho por esto, lo cual el telegrama lo dice eso, ¿no? Dice otra cosa. ¿Qué nos espera dentro de la conciliación? Cuando termine la conciliación, o sea que nos va a echar. Porque ¿cómo va a tener trabajadores delincuentes, malandrines, ladrones trabajando? Entonces el trabajador dice, no, vamos a exigir que es la reincorporación de todos los trabajadores, ¿no? Mejor dicho, que se retracte la empresa de los despidos. Esto lo avaló Buenos Aires. Nuestro secretario general estaba viajando a Buenos Aires justamente para hacer las gestiones. Nosotros anunciamos una mañana de fuerza por el día 29, 30 y 31 de diciembre a nivel provincial, total, urbano e interurbano. ¿Esto va a ser provincial o también nacional? No, esto es provincial. Por ahora es provincial y vamos a informar a la nación justamente lo que está pasando. Está bien, pero cuando decís, Adrián, larga distancia, son empresas nacionales algunas. No, dije que urbano y intraurbano. Ah, bien. Urbano e intraurbano. Iremos a valor también larga distancia, obviamente. Eso tenemos que valor con la gente de Buenos Aires. Bueno, por esto que vos estás diciendo, en un momento a la salida, muchos lo relacionaban de que aquí ya era algo, lo querían llevar por el lado político, como queriendo decir que ya lo están queriendo perjudicar a la provincia y que desde la UTA Nacional estaban prácticamente, como daban a entender de que estaban jugando en contra a todo esto de llegar a un acuerdo y a una negociación y que todo se calmase aquí en la provincia. A ver, aquí en la realidad. Tengo 23 compañeros despedidos dentro de una conciliación obligatoria. Y esa es la única realidad. ¿Sí? Y ustedes la están conociendo, justamente. Sí. Los únicos que no conocen o desconocen esta situación es el gobierno de la provincia a través de su representante, el ministro Mone Ruiz, que siempre le importó poco y nada a los trabajadores de la provincia, que tiene una animosidad ante esta institución gremial, porque es la única que reclama con medidas de fuerza, con reclamos concretos, a viva voz, por los derechos de sus trabajadores. En una actividad que es totalmente atípica a los demás, ¿no? En una actividad que es un negocio millonario para empresarios y funcionarios, ¿sí? Por los subsidios millonarios que reciben ellos. Y donde se ven perjudicados nuestros trabajadores. Que empresarios y funcionarios hagan el negocio juntos, a nosotros no nos interesa. Sinceramente no nos interesa, ojalá que les vaya bien como socios de acá a la eternidad. Ahora, cuando tocan los derechos de los trabajadores y nosotros salimos justamente a decirlo públicamente, a reclamar públicamente, se ven mucho más allá de los propietarios
¿sí? Muchos años de gobierno, también algunos funcionarios muy ofendidos con la UTA. Es el caso del ministro Manuel Ruiz. Yo, Manuel Ruiz, lo conozco, era el secretario de gobierno en la Intendencia de Villa Mercedes en el año 2011, donde hizo traspaso Tainor a través del sur. No fue un negocio millonario, por todo menos por trabajadores. Yo lo conozco de ahí, digamos. Sé muy bien cómo el tratamiento de con los trabajadores, sí. Ahora, Adrián, bueno, han trascendido también fotos, los colectivos encima que están de paro, están ahí muy pocos en emergencia, se rompen, la gente la está pasando cada vez peor, y ha trascendido fotos de colectivos nuevos comprados por la empresa que estarían guardados para una futura licitación, y la licitación bueno, todavía no se conoce. Claro, o sea, yo compro colectivos porque tengo por las dudas de llegar a la licitación. Sí. O sea, cada colectivo de esos están guardados a 2 millones de pesos. Si hay 10 colectivos guardados, hay 20 millones de pesos. Yo voy a gastar 20 millones de pesos por las dudas que me den en la licitación. Claro. ¿Me entiendes? Sí. O sea, aquí como ustedes claras. Yo, a ver, primero creamiento que es un tema político. Totalmente desmentido. Pero más allá de eso, si no me quieren creer a mí, lo que estoy diciendo, ¿no? Es que estoy desmintiendo que es un tema político. Porque me hicieron una pregunta y fui por otro lado. No, pero quiero responder la pregunta que me hicieron primero. Desmiento. No es un tema político. Más allá de eso, lo que yo estoy diciendo es cierto. Hay trabajadores echados en una conciliación. Hay un negocio millonario del transporte, digo a nivel país, no solamente acá en San Luis, ¿no? A nivel país. Millonario del transporte, que comparten empresarios y funcionarios. Sí, está a la vista. Porque si yo compro 10 colectivos y todavía no estoy echado en una conciliación, ¿con quién me aseguró la conciliación a mí antes para comprar 10 colectivos? ¿La UTA? No. ¿El gobierno de la provincia? Y bueno, puede ser, si hay que dar las concesiones. Un pliego de licitación bastante raro, una concesión bastante rara, indicando solamente por una sola empresa. Eso va a terminar seguramente en una contratación directa. Y todo va encaminado hacia el mismo lado. Un secretario de transporte que estaba en relaciones laborales que cuando pasa transporte, el otro día desconoce el conflicto. Ya no sabe de qué se trata. Así que perdió la memoria. Le hizo mal el tercer piso del terreno de los suelos. Díganmelo ustedes, si lo que estoy diciendo yo no es cierto. Ahora, el tema político... yo lo descarto. Digo, a nivel nacional, a nivel provincial. Yo no estoy ni con Pollo, ni con Rodríguez A, ni estoy con Macri, ni con Rodríguez A. No me interesa, yo estoy de lado de los trabajadores. Y no me interesa. Lo que me interesa es que no maltraten a los trabajadores y pisoteen sus derechos. Nada más. Yo lo dije públicamente. Yo en la época de Pollo le pasé peor que con Rodríguez A. O sea, yo, a mí me dan el equipo entre Pollo y Rodríguez A y me tiro un barranco, sinceramente. está bien, está claro. Bueno, ¿qué van a resolver? ¿Qué va a pasar mañana con el tema transporte interurbano? Ustedes saben que por ahí hay algunas localidades que han sido por ahí más perjudicadas, por ejemplo, que son los corredores donde está la empresa María del Rosario, Line, Solbus, que son los mismos propietarios prácticamente de esta firma, que por ejemplo uno de los corredores más perjudicados ha sido La Punta. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Va a haber paro? Nosotros seguimos con la medida de fuerza porque el programa resolvió cerrar la vía administrativa y no resolvió si el paro es ilegal o legal o nada. ¿Sí? Por lo tanto, yo mientras mi paro sea legal y nadie me diga lo contrario, yo sigo con la medida de fuerza. Los trabajadores están echados. Hoy se sumaron 3 trabajadores más. Entre ayer y hoy se sumaron 3 trabajadores más, los 23, que son 26, así que van a ser los 5 años en total. Y ellos siguen con la protesta en el corte de ruta, son todos trabajadores de colectivo los que están en el corte de ruta, no son dirigentes gremiales, todos estábamos en las audiencias justamente en ese momento. Por lo tanto, la medida de fuerza sigue igual. Nuestros dirigentes han viajado a Buenos Aires justamente ya para pedir más allá de la veña de Buenos Aires o las indicaciones o las órdenes que nos dieron de Buenos Aires de cómo se resuelve el conflicto, directamente la intervención de ellos, ¿no? Secretaría de Interior directamente acá, ya sea denunciando esto a nivel nacional, ya sea Ministerio de Trabajo como a Secretaría de Transporte de la Nación, quien envía los subsidios, esto que estaba hablando recién, para que tomen cartas en el asunto. De haber una resolución contraria a la provincia de San Luis en lo que se llama subsidio, seguramente nos van a acusar de que hicimos una jugada política, ¿no? Ahora, que miren un poquito para adentro y que vean los empresarios que están trabajando acá en San Luis, que ninguno reúne los requisitos de monje o algo parecido, ¿sí? Son todos bastante incumplidores, por no decir sumamente incumplidores, y por no decir, como esta señora, hasta casi estafadora, ¿no?, con los trabajadores. ¿El corte de ruta va a continuar? Sí, han decidido en la asamblea, han decidido en la asamblea continuar el corte de ruta, ¿no? Sí, me lo confirmo. El corte de ruta va a continuar,
a partir de las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Pero todo el día. A ver, hoy ya, ¿hasta qué hora va el corte? Estos están en la ruta desalojando, porque me acaba de llegar el secretario de Centro de América, estaba con los compañeros allá. Hasta el día 31 me están informando acá. Hasta el día 31 de hoy, hasta el día 31 de diciembre van a estar cortando la ruta, muchachos. Ah, o sea que van a quedarse en la ruta entonces. Sí. Esta noche estaban armando una especie de carpa en la ruta, los muchachos, para tener ya. Armar el campamento, como lo decimos nosotros, para quedarse ahí. O sea que ya directamente se quedan acampando en la ruta. Sí. ¿Y la modalidad de corte cómo es? ¿Cortan y cada tanto liberan? Sí, están corriendo. Empezamos con 10 minutos, después seguimos con media hora, y de esta manera fue 4 horas. Ah, no, 40 minutos. Está bien, 40 minutos. Bueno, entonces, yo no estuve en la ruta ahí, por eso fue solamente. Está. O sea que esta es la noticia a esta hora, podemos decir que van a continuar y se quedan al costado de la ruta hasta el 31. Sí. Hasta que reincorporen los compañeros del estadio. Van a hasta pasar. Que reincorporen los compañeros del estadio. Adrián, ¿van a pasar la Nochebuena ahí? Sí, vamos a brindar. No, estamos hablando de brindar o frente al portón de la empresa, con Daniel Rosa, uh-huh. O frente a Terrestre Portezuelo, como Ana Ruiz. Eso es lo que lo vamos a decidir en la asamblea. Pero en alguno de los dos lugares vamos a estar seguramente brindando. Te agradecemos, Adrián, que nos hayas atendido, ¿eh? No, por favor, gracias a usted y a su disposición. Muy amable, gracias. Adrián Lucero es el secretario adjunto de la UTA.